Y bueno, lo primero que hay que hacer, como siempre, en la temporada de Halloween es reservar para los pasajes, ya que con este tema del COVID, pues implementaron el año pasado este método de reservas. Lo único que este año, esta temporada, tenemos algunos pequeños cambios. Es que la temporada pasada teníamos unas casetas al lado de las puertas de los pasajes, pero este año se reserva en las tiendas del parque, salvo en las tiendas de golosinas. Y pues eso, lo primero que hemos hecho nada más entrar ha sido entrar aquí en la Melrose Boutique. Y en este caso, para reservar en los pasajes en esta tienda, que según entráis a mano izquierda, la primera que nos encontramos, hay que ir al mostrador del fondo y reservar para 3 pasajes, porque son 4 los que tenemos esta temporada 2021 en Parque Warner. Pero en el caso de Expedientes Warren no hace falta reservar si queremos entrar. Vamos al West Territory, que es donde se encuentra. Hacemos la cola y listo. Para los que tenemos que reservar son para el Bosque Animado, para La Llorona y para Freddy Krueger, Una Nueva Pesadilla. Así que ya tenemos por aquí nuestros tickets, nuestras reservas, que son las mismas que el año pasado. Os voy a enseñaros un poco. Aquí tenemos el Bosque Animado, pone la fecha del día de hoy y también la franja horaria en la cual podemos ir a los pasajes. En este caso tenemos aquí la reserva para el Bosque Animado de 12 y media a 1, de 12 en la franja horaria de 12 y media a 1. También estos son, estas franjas horarias son orientativas. Si vais a mojar a la 1 y no habéis entrado porque va a haber cola, no mucha, pero va a haber, pues eso, que tengáis en cuenta que estas franjas de horario son orientativas. Y la verdad es que no ha cambiado, solo encontramos este cambio, que este año se reservan aquí en las tiendas las reservas para los pasajes. Y ahora sí, vamos a continuar con Halloween 2021. Bueno, y ahora estamos en el área de DC Super Heroes World, concretamente en la zona de Gotham. Y como os he dicho, el tema de las reservas de los pasajes este año se hace en las tiendas. Y algo que estoy viendo, un error que estoy viendo mucho ahora a la entrada del parque, son en las tiendas, pero chicos, es en cualquier tienda del parque. No tiene por qué ser las dos primeras tiendas que nos encontramos, porque ya en estas dos primeras tiendas de Hollywood Boulevard hay un montón de cola para reservar para los pasajes. Podéis venir aquí a Gotham City Gifts, podéis ir a la tienda podéis ir a la tienda de Movie World Studios de Loca Caña Policía, podéis ir a la tienda de Cartoon Village. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Mira, aquí no hay nadie ahora mismo en Gotham, ni en esta tienda, en Cartoon Village tampoco, en All West Territory tampoco. Así que yo, como consejo, si queréis reservar para los pasajes y no hacer mucha cola, yo recomiendo eso, que dejéis las primeras tiendas, porque ahora mismo esta zona está petada y, como veis, aquí no hay nadie de gente y podréis reservar perfectamente para los pasajes. Así que aquí va este pequeño consejo para esta temporada de Halloween 2021. Y también, aprovechando que estamos aquí en Gotham City, por aquí nos encontramos estos carteles que están relacionados con la nueva Scare Zone que se va a realizar aquí, que es Gotham City Chaos, donde saldrán los villanos que quiero recordar que eran Pingüino, Hiedra Venenosa y el Espantapájaros, si no recuerdo mal. Y pues eso, ya os enseñé en el anterior vídeo, la semana pasada, un día como hoy, sábado, pero de la semana pasada, hace una semana, cómo se preparaba para Halloween. Y ya estamos hoy aquí en Halloween, y pues nos encontramos estos carteles que recuerdan la medida de seguridad, porque como es una Scare Zone, van a haber actores, van a haber mucha gente por aquí. Pues estos carteles también los encontramos en Ghost Town. Y pues eso, por ahora, hasta lo que vamos a hacer es esperar a que empiecen a abrir los pasajes y a que empiece ya a llegar Halloween aquí a Parque Warner, que tengo muchas ganas. Bueno, pues ya hemos salido de nuestro primer pasaje, que como siempre es el que abre, que es el que abre antes, a las 12, el Bosque Animado, el pasaje infantil.
Y pues la verdad es que la historia es la misma y el pasaje igual. Todo es igual que el año pasado, además habré puesto imágenes de que grabé el año pasado del pasaje, y luego pues eso, este pasaje del bosque animado también se repite en Navidad, cuando acaba la temporada de Halloween y empieza la Navidad, tiene su versión navideña. Salido de nuestro segundo pasaje del terror aquí en este Halloween 2021, y ha sido Freddy Krueger, una nueva pesadilla. Y la verdad, pues qué decir de este pasaje, es un pasaje que me gusta y es un pasaje que imagino que hay gente que se le puede hacer ya monótono, porque ya es mucho tiempo el que está por aquí, pero bueno, es un pasaje que a mí siempre me gusta visitar, está un pasaje que está bien, y ahora vamos a continuar con nuestro día en este Halloween 2021. Nuestra siguiente parada está aquí en Old Western Rotary, y es que después de ver aquí personajes, ya que tanto en Movie World Studios como en Old Western Rotary, más o menos a la misma hora, en este caso ha sido sobre las 2:30, 3, nos hemos encontrado con personajes, ya nuestra siguiente parada está aquí, que es en cierto modo una novedad que tenemos esta temporada 2021 de Halloween, y es que el pasaje del terror de pago de Expedientes Warren, aparte de que se le ha subido el precio, por lo menos hoy en mi día de mi visita, normalmente días de la temporada anterior el precio era de 5 euros, ahora está a 7 euros, y vamos a adentrarnos porque han incorporado una nueva escena, ya que como os dije en el vídeo anterior de la semana antes de que empiece la temporada de Halloween, normalmente cuando empieza, cuando se estrena una película de Expediente Warren, en ese mismo Halloween, Parque Warner suele incorporarla en su pasaje que tiene para esta saga de terror, y así es como ha ocurrido. Estrenaron en verano la película de Expediente Warren Obligada por el Demonio, y ahora en su primer día de temporada de Halloween, aquí tenemos un cartel que pone que ahora incorpora esa escena de la película, así que no me voy a enrollar más y vámonos para Expedientes Warren. Ahora estamos en Movie World Studios, frente a Delirium, frente a la entrada de Delirium el musical, que es nuestra siguiente parada. Pero antes, deciros la pequeña review, después de salir de Expedientes Warren y ver la nueva escena, y es que el fin de semana anterior la estaban preparando y entré, porque yo cada vez que vengo, yo cuando vengo a Parque Warner suelo entrar varias veces porque soy muy fan del terror y sobre todo de la saga de Expedientes Warren, y la estaban medio, que faltaba pues eso, estaba medio tapada, no estaba el actor que tenía que estar, pero ahora viéndola ya acabada al 100%, la verdad es que me ha sorprendido. El actor que está supuestamente, el que es el que
en cierto modo por el demonio, ha asesinado a su familia. Y la escena está bastante resultona, con humo y con... No más detalles, que no voy a enseñar más detalles, pero la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Y pues eso, también ya lo he dicho antes, pero han subido el precio de 5 euros, que antes con el bono, en mi caso el oro, se te quedaba en 3,50, y ahora se me ha quedado en 4,90 con el bono oro, y el precio sin bono es de 7 euros. Y pues eso, lo que os estaba diciendo, nuestra siguiente parada es aquí en Delirium, el musical. Y es que para ver el musical, para ver Delirium, también tenemos que reservar 90 minutos antes. En nuestro caso vamos a ver el espectáculo de las 5:30 y a las 4 ya tenemos que estar aquí, es decir, una hora y media antes tenemos que estar aquí para reservar sitio. Ya, ya hayamos reservado, podemos irnos, seguir visitando el parque, y luego ya nos darán un ticket donde saldrán nuestros asientos, porque nos asignan unos asientos, y que tenemos que estar aquí a las 5:30, que es para el espectáculo que hemos reservado. Y con este método de reservas, pues lo que conseguimos es que no estemos aquí ya desde las 4 hasta las 5:30 haciendo cola como se hacía antes, sino que ahora estamos esperando, porque todavía no son las 4, hasta que abran. Una vez abran la zona de reservas, que es el edificio que está allí, justamente la puerta que se verá por ahí detrás, y una vez ya notemos el ticket, pues volvemos un poquito antes de las 5:30, unos 10 minutitos antes o así, y ya podemos disfrutar de Delirium, que es lo que vamos a hacer. Bueno,
chicos, hasta aquí este vídeo, este día de la temporada de Halloween 2021 en Parque Warner. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de dar like, compartir este vídeo del canal con vuestros amigos. Pero lo más importante de todo es que, según el dicho, que os suscribáis aquí abajo al canal y que activéis la campanita de notificaciones para que YouTube os notifique de cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí, una vez dicho todo esto, nos despedimos de este vídeo y del Halloween 2021 de Parque Warner. Thank you.